marinero o kepi, el cual también les puede servir para hacer los gorros de policía. O si lo hacen en un solo color, pues pueden ser tipo boinas. En este caso yo lo voy a hacer de marinero y voy a ocupar el estambre del gato blanco, 50 gramos. Algún poquito de estambre, ya sea que tengan meta y lo usen a doble hebra o express, a doble hebra en el color azul marino, que viene siendo el 73, 73E. Ahí está, 73E. O pueden usar azul rey, usar esto, el azul que ustedes prefieran. También voy a ocupar dos botones dorados. De estos hay unos que tienen un ancla, estos tienen un escudo. Yo no conseguí con ancla, pero hay unos que tienen un ancla. Si consiguen con ancla, pues sería mejor. Un gancho del 5. Y también vamos a usar, miren, yo tengo este, es ficus. Yo lo compré aquí en Monterrey, en la región montana, este suelto. Viene siendo igual que el ficus del bosque. Sí, es un entrelazado así. Y es color dorado. Si no consiguen dorado, pues pueden usar amarillo. Esto es para los detalles. ¿Okay? Vamos a comenzar nuestro tejido haciendo un anillo mágico de 10 medios puntos altos. ¿Okay? Levanto dos cadenas. Y hago uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Sí, jalamos nuestro anillo. Ay, dejé apretado. Ahí está. Jalamos nuestro anillo y cerramos en la segunda cadena con punto deslizado. A continuación vamos a hacer dos cadenas. Y vamos a hacer aumentos en cada uno de los puntos. Es decir, en mi primer punto hago un medio punto alto. Y luego repito haciendo otro medio punto alto. Y así vamos a hacerlo en cada uno de los puntos. Para cerrar la vuelta, hacemos otro medio punto alto en la cadena inicial. En el punto inicial, perdón. Aquí ven. Y cierro. Okay. Para no hacer el video tan largo, le voy a decir lo que vamos a hacer. En la siguiente vuelta, vamos a ir aumentando de un punto a un punto. Es decir, en la siguiente vamos a hacer un medio punto alto, un aumento. En la que sigue, dos medios puntos altos y un aumento. Y así hasta llegar a la vuelta de 9 medios puntos altos y un aumento. ¿Ok? Bueno, yo lo dejé en la vuelta 8. O sea, he hecho que era 9, pero no, en la 8 mejor. Porque ya está bastante grande. Otra cosa. Yo usé el gancho del 5 y ven que quedaron huequitos. ¿Ven? Pueden usar el gancho del 4.5 y ahí sí le hacen la vuelta número 9 para que no se vean los huequitos. Y quede más apretadito el tejido. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer dos cadenas y vamos a hacer seis medios puntos altos. ¿Okay? Uno, dos, tres, cuatro, 5 y 6. Ahora vamos a hacer una disminución triple. La disminución triple es de esta manera, miren. Voy a lazar y pasar. Vuelvo a lazar y paso en el siguiente. Jalo y paso.
Vuelvo al azar y paso en el siguiente. Jalo y paso. Lazo y atravieso todos, ¿ok? Esa es una disminución triple. Ahora vamos a hacer en el resto de la vuelta 7 medios puntos altos y una disminución triple y hasta llegar al final, ¿ok? Solamente al principio son 6. Tomando esta formita así como que hacia adentro. En la siguiente vuelta vamos a hacer dos cadenas y vamos a disminuir, es decir, 6 puntos, 6 medios puntos altos, una disminución, 6 medios puntos altos y una disminución y así hasta el final de la vuelta. Las disminuciones van a ser sencillas, es decir, de dos lazadas, ¿ok? Meto, meto, lazo y paso, ¿ok? Así. Ok. Esto va a ir quedando así, ¿ven? Que va tomando la formita hacia adentro. En la vuelta que sigue, vamos a hacer 5 medios puntos altos y una disminución. Y después vamos a hacer 4 medios puntos altos y una disminución. Ok, vamos a hacer las siguientes dos vueltas. Y así vamos a hacer la última vuelta de disminuciones. Este gorro es para una talla de un año o 6-12 meses, ¿ok? Me voy a llevar un poquitito más, miren. Me queda ya nada más esto. De los 50 gramos, entonces van a ocupar 50 gramos y un poquito más para completar el gorro. Bueno, en este caso que mi modelo lleva más blanco. Puede que ustedes cambien ya el color en la siguiente vuelta y ya pues ya no ocuparían más blanco, ¿verdad? Y en las tallas más pequeñas pues con una bolsita de 500 gramos completan perfectamente. Okay, en esta vuelta vamos a poner 3 medios puntos altos y una disminución y ya sería la última vuelta con disminuciones, ¿ok? Vamos a hacerla. Aquí al cerrar ya no se completaron 13, fueron 8 puntos y ya nada más cerré, ¿ok? Y aquí voy a, miren, aquí yo ya voy a cambiar el color. Para cambiar el color, voy a tomar el azul marino que voy a utilizar. Yo voy a utilizar este. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a deshacer el último punto que hice. Así, ok. Ahora voy al azar. Voy a pasar el blanco una vez y aquí voy a pasar el azul, ¿ven? Así y con el azul voy a cerrar esa vuelta, ¿okay? Ya nada más le jalamos para que no quede tan abierta la puntada. Y así hacemos un cambio de color. Aquí ya nada más corto el blanco. Le puedo hacer un nudito aquí por la parte de atrás y luego lo voy perdiendo al momento de ir tejiendo. Faltaría, van a ser, únicamente vamos a hacer 3 vueltas en azul marino, ya sin disminuciones ni nada. Levanto dos cadenas y miren, aquí les digo, aquí vamos agarrando. Para perder el hilo que quedó al cortar. Y así. Vamos a hacer 3 vueltas. Estas no se las voy a grabar porque aparte de que miren que este color no se presta mucho para grabar. Pues son vueltas sencillas, ¿ok? Voy a enseñar cómo hacer la visera. En la parte de adelante. Vamos a levantar dos cadenas. Y tomando únicamente en la parte de la cadena de enfrente, miren bien que tenemos. A ver si se aprecia, es que este color no se ve muy bien. Miren, tenemos en nuestro cadena de adelante y la cadena de atrás. Entonces, únicamente tomando la cadena de enfrente, vamos a hacer 16 medios puntos. Así, ¿ven? Miren, tomando únicamente la cadena de enfrente, dejamos esta sin tejer. Los 16. Vamos a girar nuestro tejido. Y levantamos dos cadenas. Y vamos a hacer una disminución en los primeros dos puntos. De esta manera. Así. Vamos a tejer
medios puntos altos toda la vuelta hasta acá y dejamos los últimos dos. En estos últimos dos vamos a hacer otra disminución. Este procedimiento lo vamos a repetir dos veces más, es decir, disminuyendo en los lados y tejiendo medios puntos aquí. Van a dejar el ancho de su preferencia. Aquí yo le puse 3 y creo que es más que suficiente porque todavía vamos a darle una vuelta de medio punto a todo el gorro. ¿Ok? Levanto una cadena y me voy medios puntos por toda la orilla del gorro. Eso para ya para darle los acabados finales, ¿ok? En este punto pues ya casi terminamos el gorro. Y nada más hay que cortar las partes de adelante. Si están haciendo un gorro, si usaban el patrón para hacer un gorro de policía, pues ya sería todo. Ya nada más sería tejerle o pegarle una plaquita aquí con fieltro. Este modelo que a mí me pidieron lleva una vista. Y la vista va a ir justo aquí. O sea, una vuelta antes de donde empezamos a hacer las disminuciones. Miren, aquí. Para esto, miren, déjenles cuenta en qué vuelta va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre la 9 y la 10 lleva puntos deslizados. Lleva una vuelta de puro punto deslizado. Ver, me voy a ir así, haciendo puntos deslizados por toda esa vuelta. Vamos a poner los detalles. Los botones van a ir aquí. Sí, de cada lado, uno de cada lado, justo arriba de esta cosa de aquí, está la visera. Le damos a coser. Ahí, ¿ven? Y el otro acá. Cámara, porque no se alcanzaba a apreciar el gorro. Miren, aquí ya le puse los botones. Voy a tomar un gancho del 3, 3.5, el que ustedes tengan ahí. Voy a usar uno del 3 y voy a usar mi hilo dorado. Voy a hacer cadenas, puras cadenas las suficientes para poder girarlo de aquí hacia acá. ¿Sí? Okay. Tengo mis cadenitas, en total hice 80 y esto las voy a pasar por aquí y por acá. Okay. Y esta va a ser nuestra vista. Miren, qué bonito se ve. Si consiguen este hilo que es como metálico, que les digo es el ficus, pues la verdad luce bastante bien. Ahora vamos a hacer el ancla que va en la parte de aquí. A poner los detalles. No se quiere enfocar. Un gancho del 2.5. Está todo maltratado, pero es del 2.5. Y yo voy a utilizar un hilo metálico que es ficus, pero este lo compré suelto, es dorado. Pueden usar cualquier hilo que sea de un grosor medio. Ok. Vamos a comenzar. Para comenzar, haremos un aro. Levantamos una cadena y hacemos 6 puntos bajos en ese arito. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire. Y vamos a regresarnos con 3 puntos bajos, empezando en la segunda cadena desde el gancho, aquí miren, perdón, aquí,
Hacemos uno, dos y tres puntos bajos. Okay, ahora vamos a hacer 13 cadenas al aire. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12 y 13 cadenas al aire. Y nos vamos a regresar con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora voy a hacer un picot, que son 3 cadenas al aire. Miren, hacemos 1, 2, 3 y luego hacemos un punto deslizado. De esta manera. Eso es un picot. Ahora vamos a hacer 7 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nos vamos a regresar con puntos bajos. Hacemos puros puntos bajos. Miren, así. 1, 2, 3, 4, 5 y brincamos a las cadenas de acá. 5, ¿verdad? Aquí son 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Miren aquí. Ya estoy acá de este lado con mis 10 cadenas. Ahora aquí vamos a hacer 4 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4. Y me regreso haciendo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Y ya únicamente voy a unir esto con un punto bajo. Miren, aquí. Aprieto el arito inicial porque como vieron se me abrió. Y hago un punto deslizado en donde comencé. Ahora hacemos una cadena y cortamos un hilo para coser. Ustedes ya pudieran pegar su ancla directamente en el gorro. Yo le voy a hacer una tipo plaquita. A ver si es un cuadrito. Lo voy a empezar con 3, 6, 9, 10 cadenas, con las suficientes para que quede el ancla dentro. Y simplemente voy a hacer un cuadrito. Voy a hacer medios puntos bajos. Así. Y voy a hacer vueltas hasta que me dé el tamaño de mi ancla. Van a ser como aproximadamente unas 5 vueltas.